que en Ecuador permanece una alerta por la ola de calor que está afectando los caudales de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas. Debido a esta crisis, los apagones se mantienen y hasta podrían aumentar durante el próximo año. Los apagones en el país podrían agudizarse. La tarde y noche de este domingo se registró un inesperado corte en los cantones de Guayaquil, Daule y San Borondón desde las 3 de la tarde hasta cerca de las 9 de la noche. La suspensión del servicio ocurrió fuera del horario establecido para los cortes ante el severo estiaje que vive el país. Según la Corporación Nacional de Electricidad, el problema ocurrió por la caída de 200 metros de redes entre dos torres de la línea de subtransmisión entre Pascuales Manglero, cerca de la Penitenciaría del Litoral sobre la vía Daule. Mientras tanto, este lunes se retomaron los cortes a escala nacional entre las 10 de la mañana y las 18 horas, durante dos horas en las provincias de la Sierra y Amazonía y una hora y media en las jurisdicciones de la costa. El tiempo de suspensión del servicio podría ampliarse en los próximos días si no se concreta la importación de electricidad desde Colombia y ante la reducción de los caudales de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, se prevé que esta semana suba la temperatura en la región Sierra por encima de los 26 grados, especialmente en el Austro, en donde está el complejo hidroeléctrico Paute, el más importante del país, que se mantiene con 52 metros cúbicos por segundo y una cota de 2.123 metros sobre el nivel del mar, similar al de la semana pasada. En la Amazonía, entre tanto, la temperatura será de 31 grados. Esto afectaría a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que registra un leve incremento en su caudal de 161 metros cúbicos por segundo la semana pasada a 219 metros este lunes. Es parte de este impacto que vemos del cambio climático. O sea, hay una sequía severa en Ecuador, bueno, el estiaje se refiere a la falta de lluvias, que tiene un impacto durísimo en los ríos, principalmente en los que sirven para las centrales hidroeléctricas. Lamentablemente, Ecuador, al igual que en el caso peruano, digo lamentablemente, casi el 70, si no es el 70, un poco más del 70% de su energía eléctrica proviene de las centrales hidroeléctricas. Así que se depende del caudal de los ríos para poder alimentarlas. No tenemos grandes cantidades, de centrales termoeléctricas que utilicen gas para generar energía, pese a que Perú es un país que tiene riqueza en yacimientos de gas. Pero no ha habido una mayor inversión en generar mayor cantidad de este tipo de plantas. No se pueden llevar a todo el país por diferentes condiciones. Entonces, eso genera problemas. Hay que ver un poco lo que está ocurriendo en Bolivia, que es un país rico en gas, pero enfrenta una crisis severa por la falta de combustible. ¿Por qué? Porque en su debido momento no hubo una reestructuración para aprovechar ese recurso. Y ahí hay que tomar en cuenta también que si cuando hablamos del fenómeno El Niño, uno es el que llegaba hacia nuestro país, llegaba hacia Ecuador, que anticipaba lluvias, inundaciones, y otro es ese niño global, que más bien anticipa sequías, donde ya se están viendo. Entonces, esa falta de agua, esas sequías que todavía persisten, son las que han hecho imposible que las hidroeléctricas puedan abastecerse del agua de forma regular. En algunos lugares está empezando a llover, parece que la situación podría no ser tan dramática. Empezó a revertir un poco en Ecuador. No, pero todavía los niveles no alcanzan. Tienes cuántos lagos, cuántas represas por debajo de sus niveles normales. Así es, o sea, cuando decimos que empezó a revertir un poco es que alcanzaron el 60% de su capacidad, o sea, eran buenas noticias porque estaban por debajo, pero esto no ha sido suficiente y al contrario, o sea, ha empezado a descender nuevamente porque ha habido pequeñas lluvias, pero otra vez recaen. Aquí en nuestro país estamos atravesando una situación parecida, hay regiones donde está lloviendo, hay otras regiones donde no llueve, entonces esto tiene que llamarnos mucho la atención, pero vamos a cambiar de tema.